Bienvenidos a una nueva edición de nuestro punto de referencia, como cada semana a través de la señal de T5 satelital. Ustedes que están, vaya a saber en qué lugar de la República Argentina. Nosotros en la provincia de Corrientes, y que cada semana les invitamos a recorrer diferentes puntos de nuestra geografía provincial para acercarles una agenda variada de temas. En este caso tiene que ver con el inicio del ciclo lectivo, con la vuelta a clases, a la presencialidad plena, que en la capital, en la provincia de Corrientes, se dio en dos puntos, en la localidad de San Luis del Palmar y en la localidad de Saladas la pasada semana. Primera parada de esta recorrida, localidad de San Luis del Palmar, inicio del ciclo lectivo y el diálogo con el intendente de esa localidad, Reni Buján. Intendente Reni Buján, bueno, localidad de San Luis del Palmar, hoy con inauguraciones y además una reunión de gabinete ampliado con el gobernador. Así es, primero que nada, buenos días, buen mediodía ya, compartiendo esta reunión con el gabinete del gobernador. Y bueno, yo creo que estas cosas son muy fructíferas en el sentido de que acá nosotros hoy como intendentes podemos manifestar nuestras necesidades y bueno, aprovechando que está todo el gabinete, ver a ver qué soluciones podemos replantear para que se traigan a nuestro pueblo. Dos instituciones escolares que se inauguraron en una zona, digamos, que también tenía esa demanda en cuanto a la matrícula, ¿no? Así es una escuela ya que tiene su historia y bueno, yo como decía hoy en el discurso, gracias a Dios nuestro pueblo se está expandiendo, está creciendo a pasos agigantados y bueno, es una demanda y una necesidad y bueno, yo creo que esta infraestructura nueva va a permitir que más chicos puedan ingresar a esa escuela y sea un servicio útil para nuestra sociedad. En la reunión de trabajo se han planteado objetivos, líneas de acción directa en lo que significa la gestión, ¿no? Es así, por ahí pusimos de manifiesto nosotros cómo recibimos el municipio, cómo estamos hoy en día y bueno, viendo la demanda y la necesidad, lo plasmé a través de esta reunión. En particular San Luis es una localidad que tiene mucha zona rural, muchos productores, con muchas necesidades a partir de la emergencia. Es así, creo que la demanda hoy es como manifestábamos recién del tema de esta problemática que nos sucede a nosotros y bueno, creo que a toda la provincia de Corrientes. Y bueno, es buscar la solución inmediata en cuanto a lo que se le pueda asistir a los productores y a los pequeños granaderos o a aquellos que tienen más hacienda. San Luis hoy se destaca por eso y bueno, yo creo que hoy más que nunca tenemos que estar así como el municipio, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional también predispuesto a ayudar a esa gente. Mucho trabajo en terreno, por sobre todas las cosas, pidió el gobernador y bueno, este acompañamiento directo, él en primera persona junto a ustedes trabajando en la jornada de hoy. Es así, yo creo que siempre estamos elegidos por el pueblo, fuimos elegidos por el pueblo y creo que hoy el pueblo nos necesita y con más razón tenemos que estar al lado del pequeño productor, al lado del pequeño ganadero o aquel que tiene más hacienda, como decía recién, y yo creo que tenemos que estar con los brazos abiertos en ayudar en lo que podamos. De San Luis del Palmar nos corremos a Saladas, donde se inauguró un nuevo edificio escolar en el marco del inicio del ciclo lectivo 2022. El diálogo es con Noel Gómez, el intendente de aquella localidad, porque tuvo una característica especial la inauguración del ciclo lectivo, además de la visita del gobernador, la posibilidad de la reunión de gabinete ampliada con todos los ministros, no solamente en San Luis del Palmar, sino también en Saladas. Y de esto hablábamos con el intendente. Intendente Noel Gómez, visita del gobernador, inauguración de obras, entre otras actividades. Es así, contamos hoy la visita del gobernador inaugurando el colegio secundario en el barrio Estación, un acontecimiento importante, histórico para esa comunidad educativa de poder contar con un flamante edificio. En esa zona en particular de la ciudad, ahí hay un ambicioso proyecto, la escuela, bueno, está el desarrollo de lo que va a ser la zona de juzgado, pero también ustedes dentro de la gestión de gobierno tienen una idea de recuperar y potenciar esa zona de la ciudad, ¿no? Es así, a través de un plan estratégico que nosotros desarrollamos a partir de esta gestión, el objetivo es potenciar toda la zona, trabajar en un proyecto de recuperación del predio de la estación, de lo que fue la ex estación de ferrocarril, la vieja estación, y desde allí potenciar toda la zona. Tenemos
en inmediaciones, la construcción de las dependencias del Poder Judicial y ahora con este flamante edificio que hace un complemento a un conjunto de instituciones que van a beneficiar a todo este sector de la población. Conversamos de ese tema con el señor gobernador, hay un compromiso de acompañamiento también para poder concretar de a poco obras que mejoren el sector y por sobre todo generar un atractivo turístico de lo que fue la vieja estación de ferrocarril. ¿Qué deja esta reunión de gabinete del municipio con los funcionarios del gobierno provincial? Deja un respaldo más que importante para esta gestión que recién está iniciando, de poder contar no solo con la visita de nuestro máximo referente a nivel provincial, como es el gobernador, sino de todo su gabinete. Un gabinete que estuvo atento y predispuesto para poder realizar las distintas gestiones que nosotros necesitamos para los saladeños, para mejorar la calidad de vida de los saladeños. Muy contentos por el resultado, por supuesto, de cada una de las gestiones y cada uno de los pedidos que le hicimos a nuestro gobernador y de la posibilidad de tener muy pronto obras que van a beneficiar a distintos sectores de la comunidad. ¿Reconoció el gobernador algo que por ahí uno ve también cuando viene a Saladas, que empiezan a notarse las diferencias en cuanto a la gestión, a las acciones, a la impronta, de manera diferente los primeros resultados? Sí, desde el primer momento que asumimos, nuestro objetivo siempre estuvo puesto de manifiesto en generar esto que vos recién mencionabas, mejorar cambios en distintos aspectos de la ciudad, desde la limpieza, desde generar espacios de encuentro como lo estamos haciendo, de recuperar muchos espacios y sectores de la comunidad como es la zona de la Laguna Soto, que estamos haciendo un trabajo con el personal del municipio, un trabajo de recuperación de todo este predio, de mejoras también aquí en este lugar donde estamos hoy, que es el Complejo Turístico Municipal, un predio que está para ser utilizado por todos los saladeños. Esta zona, la de la laguna, en algún momento fue identitaria del saladeño y yo recuerdo durante la campaña fue un poco también el compromiso, había ideas, empezaron a hacer las primeras acciones ya en estos meses y hoy quedó el compromiso por parte del gobernador de generar obras como para potenciar toda esta zona. Sí, la zona de la Laguna Soto es el emblema de todos los saladeños, por eso nosotros desde esta gestión y desde el momento que hicimos campaña, centramos también varios de los proyectos en los cuales ya estamos trabajando, que es la recuperación de este predio de la zona de la Laguna Soto, de la parte costera, para a partir de allí empezar a realizar obras anexas y complementarias que tienen que ver con mejoras, que tienen que ver con generar en esta zona un sector de atractivo turístico y obras importantes, como lo anunció el señor gobernador, de pavimentación, que eso va a beneficiar a todo este sector importante de la comunidad. Práxedes López es la flamante ministra de Educación de la provincia de Corrientes. Tuvo a su cargo el inicio del ciclo lectivo junto al primer mandatario provincial. Con ella estuvimos dialogando y haciendo una síntesis de lo que tuvo que ver con esta jornada inaugural y con lo que se viene durante este mes de marzo. Así que la verdad un día muy importante porque, como dije yo hoy, estamos acompañando a todos los niveles educativos. Jardín de infante, primaria y ahora una escuela secundaria que realmente un edificio hermoso acá en Saladas y que era un pedido de la comunidad. Yo pude acompañar en otros momentos de mi gestión, así que la verdad que es un logro muy importante. ¿Dos o tres edificios que se inauguraron hoy de un total de cuánto que se tiene previsto en este inicio del ciclo? Nosotros tenemos más de 20 edificios para inaugurar a nuevos, entre ellos Gines. Tenemos también reparaciones y también tenemos los edificios históricos. Estos edificios que venimos emblemáticos, como nosotros le llamamos desde infraestructura escolar. Así que nosotros nos va a llevar absolutamente, creo, todo el mes de marzo y las otras que puedan ir surgiendo en otro momento y, por supuesto, seguir trabajando, porque, como decía, eso es uno de los ejes de la política educativa, política del gobierno provincial. Uno de los mayores desafíos es poder recuperar esos alumnos que quedaron fuera del sistema a lo largo de estos dos años. Tenemos tres ejes fundamentales. El fortalecimiento a las trayectorias porque la tienen debilitada y va a haber clases de apoyo, acompañamiento con programa. Lo otro que tenemos es la revinculación de alumnos, que tenemos más de casi 5.000 alumnos fuera del sistema, tanto primario como secundario. Y los otros es la terminalidad secundaria.
Tenemos que mejorar los indicadores de terminalidad secundaria, eso es lo más importante. Ustedes saben que son datos que nos duele, pero que lo necesitamos. Ministra, también en este 2022 apuntando y apuntalando los materiales para los chicos con el programa Incluir Futuro. Sin duda, ese es un gran programa, un programa que nos pidió el gobernador, tengan contenidos digitales. Muchos en este momento tienen contenidos para primer año, pero se comenzaron a elaborar para segundo y hasta el quinto año que quiere el gobernador que tengan las computadoras. Eso va a permitir como un recurso didáctico invalorable. Tenemos escuelas en rurales que van a necesitar, porque muchos de ellos ya están contenidos en las computadoras y no necesitan a veces internet. Así que sin duda es un gran aporte que hace el gobierno de la provincia y estuvieron docentes correntinos trabajando en ello. En lo que va de la jornada, ¿qué información tiene lo que ha sido el inicio en general en la provincia del ciclo lectivo? Y yo, a mí me llenó de satisfacción ver que se agolpaban en las puertas, a lo largo y salía de corriente, y la verdad que me llenó de satisfacción porque hay un gran esfuerzo. Allí hay esfuerzo de los padres, hay esfuerzo de los docentes y hay esfuerzo de los alumnos. Así que sin duda para mí, yo me quedo con esa imagen del día de hoy. Y vamos llegando a la localidad de Curuzú, Cuatiá. Allí, como ocurre tradicionalmente todos los años, a principio del mes de marzo, la expoferia del ternero correntino. En este caso, la edición número 54. Y las cámaras de T5 satelital estuvieron allí presentes. Este es el compacto de imágenes y de voces y entrevistas que lográbamos para ustedes en el marco de esta expo. José Irigoyen, bueno, acompañando a los sectores productivos, en este caso la ganadería, en una feria que es tradicional para esta parte de la provincia de Corrientes. Sí, la 54ª exposición Feria del Ternero, la verdad que con mucho esfuerzo vemos que se realiza la exposición en el marco que estamos viviendo de mucha dificultad, con esta sequía que ha afectado mucho a la zona rural, y usted sabe que Curuzú, Cuatiá es una ciudad y un departamento por excelencia en la ganadería. Hemos estado acompañando de diferentes formas desde el municipio y lo vamos a seguir acompañando porque, bueno, creo que había en la primera etapa del incendio, ahora que llovió, hay que ver cómo seguimos para adelante. Se viene el invierno con mucha dificultad también para el ganado, así que vamos a dar de la Secretaría de Producción del municipio acompañando esa iniciativa y también estando atento a las políticas implementadas por el gobierno provincial. Y vemos, ¿no es cierto?, que es una situación que viene a cambiar ciertos paradigmas. Bien lo dijo lo que expresó el ministro de la Producción de la provincia en su discurso, que esto es un compromiso de todos salir adelante, y eso es lo que pensamos nosotros, que estas cosas no ocurrían hasta hace poco tiempo, que nos vino a cambiar el comportamiento, es decir, que también como ciudadanos comunes, y no solo tenemos que ser necesarios de entender de campo, sino todos tenemos que comportarnos con este cambio climático que exige de un montón de conductas de nosotros como sociedad. Y en ese sentido entendemos y reflexionamos también, y vamos a llevar a cada uno de los rincones de nuestra ciudad también ese mensaje. En esto, el hecho de que tal vez no se repita o que no se dé con tanta intensidad hacia adelante va a depender del compromiso de cada uno vinculado al sector productivo, rural o urbano, lo que cada uno haga a partir de ahora. Bueno, creo que por un lado prepararnos para que esto que puede volver a ocurrir con la evolución del cambio climático, con todos los acontecimientos sufridos, con la experiencia, creo que tenemos que ser inteligentes, y principalmente los que conducimos los destinos de una ciudad, de una provincia, del país, seamos también, estemos con los oídos abiertos, escuchando a la gente que sabe, a los profesionales, a la gente del campo que vive, que sufre, para implementar las políticas necesarias para que este campo que llamamos producción realmente tenga
sea positivo, porque muchas veces vemos como el gobierno nacional castiga al que produce, al que realmente sustenta, y eso lo venimos viendo reiteradamente. Creo que es hora también de que todos nos juntemos por los denominadores comunes, gobierno nacional, provincial, municipal, escuchar a todos los que saben, a los productores principalmente, y llevar adelante una política que realmente, pero institucional, que realmente dé esos frutos que esperamos. Creo que Argentina ha tenido y tiene recursos suficientes para ser una gran nación. Por ahí estamos fallando en ser mezquinos, en ser individualistas, en quedarnos en la discordia, en la división, y la verdad que creo que hay mucho recurso humano, hay mucho recurso natural como para seguir, para crecer como argentinos, y podemos ver ejemplos en el mundo. Y realmente nuestra dirigencia, y me hago cargo también de muchas de las cosas que pasan como político, porque eso es la actitud que tenemos que cambiar. Tenemos que ser inteligentes, como decía recién, y unirnos por esos denominadores comunes que tenemos todos, dejando de lado los partidismos, dejando de lado las mezquindades y las cuestiones personales, y resolver el problema de la gente. Miguel Huenaga, presidente de la Sociedad Rural de Curuzú, uno de los eventos más tradicionales que tiene esta parte de la provincia, en un contexto también muy particular. Sí, la verdad que sí, buenas tardes. La Feria del Ternero es la representación de lo que produce el sur de Corrientes, la calidad y el ternero que tenemos acá, en condiciones, como se dijo, bastante adversas, ¿no? Climatológicamente hablando, y en un contexto bastante complejo, de seca y, por supuesto, de campos incendiados, el producto de la seca, así que el fuego. Así que la verdad que contento, porque el productor igual acompañó en este evento tradicional, y la verdad que por lo que venimos viendo ahora que están las ventas, bien recompensado por los precios, ¿no? ¿Cuántas cabañas aproximadamente participan este año? Mira, en total los productores que trajeron Hacienda, que vino a premio y venta, aproximadamente son 600 terneros. Tenés que hablar de unos 15, 18 productores. Después tenemos otros productores más que mandan solamente a venta. Ahí tenemos otros casi 700 novillitos y terneros más. Con mucho esfuerzo, como usted marcaba, por las condiciones propias en las que estamos este año. Sí, sin duda, viste, este año muy complejo en todo lo que es lo que es seca, básicamente. Mucho ternero no pudo venir acá porque ya salió antes, o sea, se sacaron antes por una cuestión lógica de destetar la madre, aliviar la madre, con pocos recursos forrajeros. Obviamente que es una decisión que lo toma cada productor, avecinándose un invierno bastante, bastante cerca, te diría, y sin pasto, ¿no? Cerca, duro, usted lo marcaba en su discurso, y la necesidad básicamente de vender seguramente del productor. Sí, sin duda, totalmente lo que me decís. O sea, el productor tiene que aliviar el campo. Lo bueno que tenemos es que en el sur llovió y los compradores están, o sea, siguen comprando lo que es invernada para reponer. Así que hace que el precio no caiga, se mantenga. Y no aparezcan por ahí negocios muy puntuales de oportunidades, pero sigue Corrientes sigue abasteciendo el sur de todo lo que es para el sur, ¿no? Huenaga, ¿cuántas hectáreas aproximadamente se perdieron por el fuego? Acá en Curuzú se quemaron aproximadamente 31.500 hectáreas de campos aptos 100% para ganadería. Por ahí hay un campo más o menos con monte, mucho campo de altura, mucho campo de paja colorada, ahí en la zona de Solari, de Perugorría, de Curuzú, campos aptos 100% para lo que es la ganadería, y bueno, lamentablemente se quemaron. Ahora tenemos que esperar la recomposición de los campos, y obviamente tuvimos ya una lluvia, ahora estamos esperando el fin de semana otra más. Y con eso, de a poco, creo que la oferta forrajera se vaya acomodando. Además, el hecho de recomponer también la situación entre alambrado, poste, infraestructura rural, que seguramente se perdió mucho. Sin duda. El otro día me hacían una reflexión en una agencia en Curuzú. Me decían que
Lo que se quemó aproximadamente son 2.700 kilómetros de alambrado. Eso es en línea recta. Ahí tenés que sumarle por lo menos 5 o 6 hilos de alambre y fíjate la cantidad de poste y varilla. O sea, no alcanzaría tampoco la mano de obra de alambradores de la provincia para hacer eso, recomponer lo antes posible. O sea, esto hace gradual. Vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar seguramente en alguna zona con el rodeo un poco más generalizado, no tan individualizado como se tenía en esta zona. Y bueno, pero vamos a tener que sobrellevar y seguir produciendo como hace el productor de la zona. ¿Son paliativos? ¿Ayuda el hecho de la eliminación de lo que es la parte impositiva por parte de la provincia, los financiamientos que se están poniendo a disposición de provincia, nación? Sin duda, todo alivio fiscal o ayuda que tenga el productor de apalancamiento financiero es clave en esta situación. Hay campos que por ahí no se quemaron tantos alambrados, pero se quemaron el 60% de un establecimiento, que sí o sí ese productor tiene que o vender el ternero o destetar todo el ternero para que la madre pase sola este último tiempo que queda de campo, de rebrotes, y después entra un invierno que veremos cómo termina. O sea, el análisis que hace el INTA es que el productor tiene que disminuir un 40% de su carga. O sea que es alto, si uno hoy tiene que salir a vender el 40% de lo que tiene arriba del campo, dentro del campo, perdón, es mucho. Eso es lo que conlleva obviamente a pagar IVA, a pagar ganancias que no son ganancias. Y bueno, eso es un poco el reclamo del sector a nivel nacional, ¿no? El tema de hay que impositivamente. De ese lado todavía no han tenido respuesta. Escucho mucho ese planteo respecto a la cuestión impositiva de AFIP, digamos, ¿no? Sin duda, porque hay que ya entra en una cuestión de leyes de impuestos. Entonces tienen que tener un tratamiento. Eso no es una decisión de por ejemplo acá, de eximir el impuesto inmobiliario, que es la decisión de un gobernador o de una secretaría o un ministerio. Acá se habla de una ley nacional donde se complica, pero yo creo que hay que trabajar para otros momentos donde ojalá no ocurran, ¿no? Pero tendremos que tener una política productiva e impositiva a largo plazo. Ministro de la Producción, Claudio Anselmo, localidad de Curuzú, en un evento tradicional en esta parte de la provincia. Sí, por supuesto, esta fiesta del ternero correntino que se repite año a año y que este año se da en este contexto tan distinto, tan impensado hace pocos meses atrás, y en el cual ahora lo fundamental es trabajar hacia adelante para poder recuperar nuestro aparato productivo y darle apoyo a todos los productores de nuestra provincia. Un buen momento para tomar contacto con los productores de primera mano, interiorizarse de algunas cuestiones también. Sí, por supuesto, siempre son momentos en los cuales se plantean necesidades, reclamos. Entendemos que hay una situación en alguna medida hasta de desánimo en muchos productores, pero nosotros, por lo menos desde el gobierno provincial, y esa es la instrucción clara del doctor Valdés, estamos para trabajar junto a ellos, para apoyarlos y para salir de esta situación en la cual estamos convencidos que la producción de corriente va a salir fortalecida. ¿Está en marcha ese día después, digamos, ese proceso de reconstrucción que marcaba claramente el gobernador en el discurso del 1 de marzo? Totalmente, ya estamos instrumentando las distintas líneas. Ya, bueno, DGR está instrumentando todo el mecanismo de la eximición de impuestos sin necesidad de que los productores o los propietarios se tengan que acercar. Siquiera la DGR va a haber un sistema directamente implementado desde la propia dirección de recaudación. Por otra parte, por lo que nos corresponde al Ministerio de Producción, empezamos hoy con la efectivización de los primeros pagos a productores del aporte no reintegrable. Ya hay 100 productores que hoy recibieron seguramente en sus cuentas los primeros aportes de 5 localidades por lo menos, pequeños productores, los más pequeños, menos de 50 cabezas. Vamos a seguir por el resto de las localidades y vamos a ir ampliando el nivel y el estrato, el alcance. También recibimos hoy los fondos del Ministerio de Agricultura de la Nación, tan esperados para la emergencia, otros 200 millones de pesos, con lo cual vamos a ampliar este alcance de esta ayuda. Y por supuesto implementándose ya los créditos por parte del Banco Corriente, ya hay créditos aprobados, inclusive por el Fidecor. A mí me está tocando la responsabilidad de firmar esos créditos. Y buscando todas las herramientas que puedan colaborar, como por ejemplo el tema de la asistencia con forrajes. Ya se han confeccionado más de 500 rollos de rastrojo de arroz,
agradecemos la colaboración de las empresas líderes del negocio como Adecoagro y Copra. Se han distribuido en localidades del norte, hemos traído rollos de pasto desde Entre Ríos, Santa Fe, donados en general, y el día de hoy llegó una importante caravana de más de 20 camiones que vinieron con una donación que agradecemos al gobierno de la provincia de Santiago del Estero de fardos y megafardos de alfalfa por un total que supera las 500 toneladas de alimento. A esto se va a sumar ya la próxima semana, inicia el cronograma de remates de pequeños productores, otra de las herramientas que se habilita en el marco de esta situación. Exactamente, ya comenzamos, como estaba previsto, y este año van a ser seguramente más, se están sumando a los tradicionales, creo que vamos a andar por 25 remates fácilmente, y tratando de llegar a toda la provincia y facilitarle al productor que tenga una herramienta donde pueda vender a buen precio y de forma, con un subsidio del Estado, de los costos de flete, pista, de manera que obtenga el mejor precio e ingreso por su producción. Lo fundamental acá también es que el productor se acerque, se informe, ya sea en las delegaciones del Ministerio, en los diferentes municipios, de cada una de estas herramientas que están a disposición. Sí, estamos tratando de llegar de forma directa con los municipios, las delegaciones, las instituciones, sociedades rurales, para que el productor, en el momento en que está con la cabeza puesta en querer recuperar su actividad, no tenga que distraerse en trámites burocráticos. Y estamos llegando al final de un nuevo programa, de un nuevo encuentro con ustedes que están allí del otro lado. En este caso, desde la localidad de flamante localidad de Itatí, el pueblo de la Virgen de Itatí, donde nos encontramos en la jornada de hoy. La invitación a que estemos en contacto permanente a través de nuestras redes sociales, punto de referencia 2018 en el Facebook y en el Instagram. Nuestro canal de YouTube, punto de referencia TV. Ahí encuentran todos nuestros programas y el material que compartimos semana a semana con ustedes que están del otro lado. Gracias por acompañarnos, un encuentro similar dentro de 7 días a través de la señal de T5 satelital y, por supuesto, en nuestro punto de referencia.